O grupo de coidadores Chantadino Mellorando participou pasado venres no terceiro encontro de coidadores celebrado na Coruña. Neste encontro participaron, ademais do Chantadino, o Grupo Música e Saúde da Asociación Afaco da Coruña e organizadores do encontro, e tamén o Grupo de Oleiros Descubrindo Emocións e Coidando Emocións. Este terceiro encontro tiña por título Aperta, Soidade e Ocio, que eran os títulos dos traballos presentados por cada participante. Na presentación estaban representantes dos concellos participantes e tamén a presidenta de Afachantada. A concelleira de Servicios Sociais de Chantada sinalou a importancia que teñen estes grupos e o gran traballo que están facendo. Desde aquí transmitirlle a miña admiración total e o meu respeto por o labor que estades a facer. Creo que hasta fai moi pouquiño era desos eternos olvidados, sempre eran as persoas con demencia as que eran o centro de atención e gracias a xuntanzas como esta hoxe son de vosos protagonistas. Entonces creo que non temos nada máis que decir, sino que vos tedes a palabra e o día vos hoxe. Os actos tiveron lugar no Centro Ágora da Coruña e comezaron ás 11 da mañá. Seguiron coa presentación das actividades feitas polos grupos participantes, entre eles o Chantadino Mellorando, que expuxo o seu traballo chamado Apertas. Yo quiero deciros que los abrazos no solo son buenos, sino también son necesarios para sobrevivir. A veces no tenemos esos abrazos. Entonces sentimos ese vacío tan profundo y yo pienso que debemos de autoabrazarnos porque nos reconforta. Y tener los abrazos, las brazos a otras personas que seguro que también necesitan de nuestros abrazos. Porque los abrazos nos abren las mentes y los corazones para seguir viviendo y para superarnos en todo. Y el abrazo es mágico, porque es la magia de dar y recibir. Y nosotros, el Grupo Mellorando, tenemos los brazos y el corazón abierto para abrazaros a todos. Estas apertas que pasan de ser un xesto simbólico nestes encontros a ser un xesto moi apreciado polas persoas que a diario están con enfermos dependentes. Que son tan necesarios para los cuidadores que tenemos enfermos en casa, que ya la conversación está limitada, pues el abrazo, el contacto humano es muy importante. Despois das presentacións deuse paso a talleres de arte e relaxación. Actividades onde os participantes compartiron as sensacións e necesidades que os unen na faceta de ser cuidadores. E estuvimos pues, un día que se pasó volando porque estábamos con gente que ya nos conocíamos, que todos hemos tenido el mismo problema, y se hicieron pues charlas, cada uno aportó lo que llevaba, y después se hizo talleres de pintura, de relajación, pues fue todo muy ameno.
Unhas actividades que teñen como objetivo amosar puntos de vista diferentes dende os distintos tipos de atención a cada familiar, e que a conversa entre os cuidadores proporcione momentos de gozo e benestar para poder levar mellor unha enfermedade que polo de agora non entende de solucións. Los problemas no tienen solución, pero tienen que ser más llevaderos. Por eso nos juntamos, decimos las penas de cada uno, el otro que está escuchando la comprende porque tiene casi el mismo problema. Nos alentamos unos a los otros, por eso yo voy a seguir, aunque ya no tengo a quien cuidar, pero para dar pues mi experiencia a esa gente que vaya por primera vez, que se siente tan ahogada, tan asfixiada, tan triste, decirles que no están solos, que nos tienen, darles una palabra de consuelo, de ayuda y el abrazo ese necesario que necesita la persona que siempre está cuidando a un enfermo. Un abrazo que, unido a estas actividades, fan que esta tarefa sexa un pouco máis sinxela de levar. E co tempo nace unha amizade entre os cuidadores para darse conta de que non están sós ante esta situación. Pero que estamos todos en unha cosa parecida. Entonces, la persona que a veces tiene un enfermo en casa e non se anima, que vaya, que siempre tiene amigos que la van a entender. E eso es muy, muy necesario para una persona que está cuidando a otra que por desgracia la conversación se terminó, los proyectos y todo se ha terminado y esa persona tiene que cuidar a la otra y tiene que sentirse fuerte y a veces uno flaquea. O que fai que esta situación sexa unha opción inmellorable para estar todos un pouco máis xuntos ante esos momentos máis duros. Como son tan duros, unen máis, porque sabes que el otro está sintiendo lo que tú sientes. Y lo estamos compartiendo y eso es importante. É tan importante que dende o grupo Mellorando xa fixeron unha proposta para o próximo encontro, onde se falou de celebralo na Ribeira Sacra. Dende logo, un bo lugar para xuntar forzas outra vez e seguir o camiño.